La policía se llevó una sorpresa al capturar una mujer en aparente estado de embarazo, pero al momento de practicarle una requisa, descubrieron que la barriga era de trapo y estaba llena de cigarrillos de marihuana. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a una falsa embarazada en la terminal de transportes del sur de la ciudad. La captura se produjo luego que la mujer presentó comportamientos sospechosos, lo que llamó la atención de las autoridades. Al momento de una inspección, uniformados de la terminal se sorprendieron al descubrir que no llevaba un bebé, sino paquetes de marihuana. La mujer fue dejada a disposición de las autoridades judiciales y deberá responder por el delito de tráfico de estupefacientes. En noticias del mundo, se agrava la crisis en las aerolíneas venezolanas. En las últimas horas, la estadounidense American Airlines tomó la decisión de reducir la frecuencia de sus vuelos porque el gobierno de Maduro le adeuda 750 millones de dólares. La crisis en Venezuela continúa. Hoy American Airlines anunció que a partir del 1 de julio se suspenderán casi el 80% de los vuelos debido a que el gobierno no le ha permitido repatriar 750 millones de dólares. Esta aerolínea asegura que solo mantendrá 10 de los 48 vuelos que se realiza semanalmente entre Estados Unidos y Venezuela y que continuarán con el programa de vuelos a Miami, pero que cancelarán las rutas hacia Nueva York, Texas y San Juan de Puerto Rico. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA, 11 compañías aéreas que operaban en Venezuela han reducido la frecuencia de sus vuelos entre un 15 y 78% en el último año, mientras que aerolíneas como Air Canada y Alitalia suspendieron por completo sus operaciones. Pero el gobierno venezolano asegura que esta disminución de vuelos no se debe a la deuda de más de 4 mil millones, sino que las aerolíneas han reprogramado sus vuelos por el Mundial de Fútbol en Brasil. Finalizo este avance informativo con el siguiente dato. Los dos colombianos que fueron capturados en Brasil por reventa de boletas para los partidos del Mundial.